Ridículo. La última gran defensa. Listo. Ya está. No me gusta nada esto. Enanas y enanos. Menudo espectáculo tenemos preparado. Mira, forjo armas. Individuo contra las mayores leyendas de Azeroth. ¿Quién ha dejado entrar a ese en la arena? Cuando se calienta mucho la forja. Oh, así. Es la hora del cuento con el Pandaren más adorable, el eremita Cho. Ahora empezó distinto. El público se está impacientando. Pero este pavo, ¿cuántos manas tiene? ¿Eh? Pues cuatro ya. ¿Cuatro de 15? Sí. Que me están dando ganas de hacer de hacer nueva descarcha y orador del sino, tío. Me va a copiar la nueva descarcha, pero es que si no. Va por culo. Tomar por culo. Y no tengo maná para nada. Vamos a ponernos el la puto bloque de hielo, tío. Useless. Posterior a esta, el emperador Taurisan. Por el poder. ¡Buah! ¡Buah! Ahora todo de la mano. Bola de fuego directo. Bola de fuego, pero vamos, mira. Espera un segundo. Bola de fuego. Pues lo de que cueste uno menos. A matarlo ya, tío. Este es el último intento que hago y luego plego, que queremos viciar otras cosas. Ya llevo bastante rato. ¡Para! Ahora plego. Vamos a copiarlo. ¡Oh! Es el segundo, el primero ya me lo he pasado en heroico. Toma golpe. El siguiente contrincante se esconde tras los controles de una vieja trituradora. La copio. ¿Quién será? Un aplauso. El mago sangriento Talnos también. Da mucho la chapa este pavo. El mago sangriento Talnos. ¡Tenemos sed de venganza! ¡Más fuego! Copiar esta y... ¡Difico loco! ¡Les enseñaré a todos! Está educando a su hijo para que siga, sí, claro, sus huellas. ¡Un aplauso para Kern Pezuña de Sangre! ¡Anímate, hijo! La Madre Tierra está cerca. Aquí llega la araña. Joder, Maexna. ¿Y cuál es su nombre? Maexna. Es que baja como mil bichos por turno, tío. Placa, placa. Placa. Mentisca. Sí. ¡Insensatos! Espérate. Es que no sé si hay que fijar al científico loco y así copio el siguiente bicho que baja. ¡Insensatos! ¡Insensatos! Le quitaré dos luego. ¡Insensatos! Tontería, tío. ¿Cómo no creí? ¿Cómo no creí? ¡Por la ciencia! ¡No, no!
A ver qué bicho baja. Protectora. ¡Oh, Alex Traza! Eso está bien. Combatiente de la arena hierro negro, ¡Alex Traza! ¡Pa' mí! ¡Oh, la putada es que ahora Ventisca cuando lo mate saldrá la otra legendaria! Ha sido tonto. Bueno. Que se la quede, vamos a matar el golpe aquí. La arena se está calentando. Demos la bienvenida al varón Geddon. La que me ha copiado del eremita Cho al principio, tío. ¡Qué heavy! ¡Oh! ¡Tanto esta música, tío! ¡Épica! Voy a morir, es que voy a morir ya. Tengo... ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Tengo un bloque de hielo! No, porque quito... Luego 12... 12, 13... 17... No... A ver... Y si en adelante te faltan todas las escaleras, tienes que saber subir incluso por encima de tu propia cabeza. ¿Cómo querrías de otro modo caminar hacia arriba? Por encima de tu propia cabeza y más allá de tu propio corazón. Ahora lo más suave de ti tiene aún que convertirse en lo más duro. Bien, señores, buenos días. Aquí, como podéis ver en la imagen y como todos habéis deducido ya imagino, tenemos un letal. Es un golpe con Antónidas, dos bolas de fuego y... guardar la tercera copia para el siguiente turno, ya que tengo un bloque de hielo, no hay ningún problema, pero no me preguntéis por qué, porque ni yo mismo lo sé. Se alinearon los planetas, el alcohol no ayudó, imagino, pero bueno, no quiero decir nada sobre el alcohol porque es mi gran aliado. Pues no lo vi, hubo una ceguera metafísica ahí que se me puso delante y no vi, no, en mi mente no se acababa de cernir la idea de que va a haber una copia más para el siguiente turno de bola de fuego. Mi mente solo veía la copia que iba a hacer tras lanzar la bola de fuego y luego iba a lanzar esa copia y no iba a haber más. No me preguntéis por qué. Ha habido otras grandes cegueras en la historia, ¿no? Como cuando Julio César fue asesinado. ¿Cómo no vio venir eso, loco, tío? Me cago en la puta. O cuando Napoleón atacó Rusia, ¿no? Es un poco... ¿Por qué? Se tuve mal día. En cualquier caso... es una cagada bastante importante, pero esas cagadas nos enseñan a no tener cegueras parecidas, como os he leído un poco antes en la cita, y que sigue subiendo hacia arriba, aun cuando no hay escaleras, como es en este caso. Y como la cita misma lo dice, aun no habiendo escaleras, como es esta super ceguera cagada total, hay una intervención divina del corazón de las cartas como diciéndome: tío, la acabas de cagar, pero te voy a dar uno de mis últimos favores para esta partida. Y ya lo veréis. Voy a probar este combo, tío. ¡Oh! Sí. Ahora sí que lo consigo, ¿eh? Creo. No, bola en la cara, no. ¡Bola la cara, no, locos! ¡Ciegos! Un puto Hogger, no me jodas, tío. He ganado. ¡He ganado! Sí. Oh, no, espera. Espera, dos taunts. ¡Oh! Sí. Ahora limpias, Puedes limpiar con eso. Bueno, limpio con lo que sea, pero... sí, con el, o sea, sin esto ya limpio, ¿sabes? Solo con un fogonazo. Vamos a dejar este aquí. Top deck que lo flipas, tío. Como no me fío, voy a lanzarle porque se equipa, yo qué sé, se equipa cualquier cosa. Listo.
¡Qué puto estrés, tío! ¡Restaurado y listo para destruir el Leviatán de llamas! ¡Entidades hostiles detectadas! GG. GG. ¡Uf! ¡Ya está, joder! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah!